And on my right, from Mexico City, weighing in tonight at the same weight, 146.5 pounds, pro record of 68 wins, 5 losses, wearing the white trunks, he is the welterweight champion of all the world, Jose Mantequilla Nápoles. Are you the chief second in this corner? Are you the, who's acting as the chief second in your corner? Who? All right. You understand English? You've already received your instructions in the dressing room, fellas. I want to remind you that I want a clean break in here. I'm going to give you the opportunity to work out of every clinch. When I say break, you stop it and step back cleanly. Also, in the event of a knockdown, the man down must take aid. The man on his feet will go to the farthest corner. Is that clear? Okay, shake hands. Good luck to both of you. Okay. Aficionados al boxeo, muy buenas noches, les saluda a su servidor y amigo Luis Alfonso Moreno. Bueno amigos, todo listo aquí en el Fabuloso Forum para la pelea estelar de la noche por el título mundial de los welters, José Mantequilla Nápoles contra Ernie el Indio López. Listo, con calzón blanco el campeón mundial de las 147 libras. Mantequilla Nápoles con calzón negro vivos rojos, Ernie el Indio López. En la pelea que presidió a esta estelar, Renato García de Chile mantuvo su invicto frente a un desconocido boxeador como es Arturo Zúñiga. Digo desconocido porque el muchacho del Distrito Federal en realidad no es ni la sombra de aquel boxeador fino que viéramos cuando hizo su debut hace un par de años en este mismo coliseo. Unas 16.000 a 17.000 personas aproximadamente congregadas en el Fabuloso Forum de Inglewood. Y ahí vemos a Nápoles ya empezando su tarea de ablandamiento, bonito uppercut ahí de Nápoles. Estamos en el round primero, round número uno, pelea pactada 15. Ahí de Nápoles a la carga, bonito uppercut y le están entrando los uppercuts al indio fácilmente. 146 libras y media marcaron en la báscula los dos y es de hacerse notar que es la primera vez que Nápoles defiende su título con tanto peso. La mayoría de las veces el máximo peso que había dado en la báscula previamente había sido 145 libras. Sin embargo, hoy ya dio 146 y medio, no sabemos si se debe a que está embarneciendo, pero embarnecer a la edad de los 33 años creemos que es ya un poco tardío. Nápoles llevando la iniciativa, tratando de penetrar a la guardia del Indio López. Falla Nápoles ahí con su izquierda. Uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad. Inteligencia, valor, sagacidad, todo un felino del RIS. Mantequilla Nápoles. Suena la campana y finaliza el primer round. Round número 2, pelea pactada 15. José Mantequilla Nápoles defendiendo su título y haciendo su reaparición en el Fabuloso Forum desde 1971. A fines de 1971 no veníamos en acción a Mantequilla Nápoles. En el año 72 el campeón mundial no vio acción en este cuadrilátero. Hace 7 meses que no ve acción en ningún ring y esto ha hecho prever que posiblemente tenga problemas en su pelea con el Indio López, quien duró exactamente 1 mes y medio concentrado en las montañas de San Jacinto preparándose para este combate. Podemos aducir que es muy poca la fuerza que estamos viendo por parte de López en su golpeo. No sabemos si es que se esté teniendo. Nápoles tratando de asentar sus golpes. Y ahí vuelve nuevamente Nápoles a repiquetear arriba y abajo.
Nápoles tiene una pequeña cortada en el entrecejo. Y ahí lo prendieron a Nápoles con una derecha preciosa, lo cruzaron. Nápoles se encuentra cortado en el entrecejo. Y ahora parece que quiere arreciar su tren de pelea. Fue la misma cortada que le hiciera Billy Backus cuando ganó nuevamente el título después de haberlo perdido en Syracuse. Es la misma cortada, es en la frente, es en, precisamente en la división de las cejas. Por lógica tiene que haber sido un cabezazo, ya que es difícil que con el solo golpeo le abran esa parte de la frente. Empieza a sagrar el campeón y esta noche Angelo Dundee, quien se encuentra en su esquina, está teniendo una noche bastante ocupada en la pelea con Arturo Zúñiga. Tuvo que emplearse el hombre en la esquina para contener la hemorragia del mulato Zúñiga, quien también pertenece a la cuadra de Mantequilla Nápoles. Y ahí vemos a Nápoles, empieza su labor de destrucción, desplazándose en el ring con pasos maravillosos, pero sin embargo podemos notar que sus piernas ya no responden al igual de hace 3 o 4 años cuando conquistara el título mundial frente a Curtis Cox. El entrenamiento que ha tenido Nápoles para esta pelea no se puede catalogar de excelente. Finaliza el segundo round. Suena la campana, round número 3. Pelea pactada 15 en la división de las 147 libras. Sigue Nápoles sangrando ligeramente de la herida que tiene en el entrecejo. Y Rodolfo González, que se encuentra aquí pegado a nosotros, se encuentra cerca a nosotros, nos acaba de hacer precisamente la mención de que hiciera en el round anterior un servidor, y es de que los golpes de el Indio López no llevan suficiente fuerza. Si bien la condición es buena, el golpeo de López no es el esperado. Mantequilla tiene que irse con mucho cuidado, ya que López está haciendo uso constante de la cabeza, especialmente cuando entra en corto. Desde el fabuloso Forum de Inglewood, una promoción de Forum Boxing Incorporated, promotores Dan Frazier, coordinador o mejor asesor George Parnassus. Intercambio de golpes, saca la mejor parte de Nápoles, vuelve Nápoles a llevarse contra las cuerdas ahí al Indio López, quien se sale rápidamente y vuelve al centro del entarimado. Y la izquierda de Nápoles fustigando la humanidad del Indio López, aprovechando el menor descuido de su retador Nápoles, aunque ahí lo vemos fallar, lo hemos visto fallar en contadas ocasiones. Algo raro en Nápoles, porque es uno de los boxeadores que donde apunta, pega. La mayoría de la gente esperaba que Nápoles, o espera que Nápoles dé esta noche aquí el viejazo, pero como se van desarrollando las cosas, parece más viejo el Indio López que Nápoles. Repito, sin poderío en sus nudillos, estamos viendo al Indio López, mientras que Nápoles, más fuerte, más seguro en su boxeo, en su pegada. Creemos que está haciendo la pelea exacta para contrarrestar las entradas de el Indio López. Segundos para terminar el tercer round de esta pelea pactada 15 desde el fabuloso Forum de Inglewood. Cruzaron nuevamente a Nápoles, dos veces lo han cruzado con la derecha en el round anterior y en esta, y eso es señal de peligro para Nápoles, que se crece al castigo y falla cuando finaliza el tercer round. Han prendido los focos rojos, a los segundos del ring y nos vamos para el cuarto round. Pelea pactada a 15. De Mantequilla Nápoles le podemos decir, y para que estén exactos respecto a su edad, que nació el 12 de abril de 1940. Es
así de que está muy próximo a cumplir los 33 años de edad. Y en la forma que va y en el panorama de los welters, podremos decir que Nápoles tiene cuando menos un año más fijo dentro de su reinado. Aquí en el Forum se encuentra esta noche el promotor de Francia, Casenave. Se encuentra también Bruno Amadusi, quien fuera manejador de el ex campeón mundial, que diera el mayor nombre a Italia. Me imagino que saben de quién se trata, el hombre que destronó Carlos Monzón. Se trata de Nino Benvenuti. Esta noche se encuentra acá su ex manejador, Bruno Amadusi, quien vino a tratar de obtener la firma para que Nápoles vaya a Francia. Creemos que es a Grenoble donde debe ir de Nápoles, y la suma es bastante fabulosa. $125,000 recibirá Nápoles si es que gana esta noche, por pelear a fines de mayo o a principios de junio en Francia, defendiendo su título frente a Roger Menetri. Y se calienta la pelea y vemos a Nápoles entrando rápidamente tratando de forzar el combate. Ya presenta una ligera escoración también Nápoles sobre la ceja derecha, que está bastante peligrosa. Aparte de la cortada que tiene en el entrecejo, tiene una escoración sobre la ceja derecha que se ve bastante, pero bastante peligrosa. Buena condición por parte del Indio López, pero sin mayor potencia en su golpeo. Nápoles, por el contrario, se está notando ya un poco cansado. Ha mermado su velocidad, volvió y lo prendió el Indio, y es la tercera ocasión en que lo prende el Indio cuando Nápoles trata de salir con la guardia baja y por el mismo lado. Y ahora sí le pasó muy bien los golpes el Indio cuando Nápoles parece estar empezando a tener problemas con su oponente. Y tal como les decíamos, todo indica de que la cortada, de que Nápoles se encuentra cortado, efectivamente sobre el ojo derecho, ya le habíamos dicho, tenía una escoración bastante peligrosa y se acaba de cortar José Mantequilla Nápoles. Ahora son número 5, pelea pactada 15, y José Mantequilla Nápoles en problemas. Dos cortadas en la cara, una sobre la ceja derecha, la otra en el entrecejo. Y ahora sí, el Indio López parece ser que va a apretar las acciones, tiene que apretar las acciones. Esa cortada le puede abrir el camino al título mundial, pero Nápoles se crece. Y ahora sí vemos al campeón tratando de dar su máximo. Está crecido Mantequilla Nápoles después de ver que está cortado. Bastante peligrosa la cortada, ya que es abajito del párpado. Pero está haciendo un trabajo bastante bueno Angelo Dante. Angelo Dante es el hombre que cuida en su esquina a Cassius Clay o Muhammad Ali. Y parece que está teniendo esta noche mucho más trabajo que el que ha tenido con su ex campeón mundial, ya que de todos es sabido que muy pocas ocasiones ha salido cortado Clay. Solo en una, que intercambio de golpes, saca la mejor parte Nápoles, quien está centrando mayor sus golpes. Y nuevamente se vuelve a abrir la cortada de Mantequilla Nápoles. Bastante abierta, bastante profunda, podemos decir. Y Mantequilla se crece ante el castigo. Él sabe que esa cortada le puede costar el título de las 147 libras. Ahí vemos, intercambio de golpes. Falla Nápoles cuando conecta muy bien López nuevamente con la mano derecha. Un golpe que le ha estado entrando esta noche a Nápoles bastante fácil, el cruzado de derecha. Es la cuarta ocasión en que vemos que se queda seco Nápoles cuando le conecta López con la derecha. Pero repito, los golpes de López no llevan bastante fuerza. Y ahora sí Nápoles prendió muy bien a López, lo hizo ir hacia atrás, lo cimbró de pies a cabeza. Intercambio de golpes. Igualmente Nápoles falla ya con la mano izquierda. Sin embargo, insiste en su castigo, insiste en ir en corto. Bastante peligroso, ya que la cabeza del Indio también está trabajando.
Sigue el campeón tratando de forzar la pelea. Ahí está, intercambio de golpes y ahora es el Indio López quien tiene que ir en reversa. Y ahora una bonita izquierda de Nápoles. Preciosa la izquierda que cimbró nuevamente el Indio López. Otra izquierda de Nápoles, preciosa. Y ahora una izquierda y ahora sí puso mal al Indio López. Lo prendió en plena mandíbula. El Indio está sosteniéndose por instinto de conservación. Una izquierda preciosa. Se estrelló en plena mandíbula de Indio López. Y ahora sí lo tiene Nápoles castigándolo a dos manos contra el encordado. Ahí vemos a Nápoles creciéndose después de que está cortado. Se está creciendo. Él sabe que tiene que noquear al Indio López para retener su título de las 147 libras cuando cierra la campana y finalice este round, que sin duda ha sido el mejor para el campeón mundial hasta este momento. Bueno, amigo, todo listo para el round número 6, pelea pactada 15, que está entrando en pleno apogeo dicho combate. Mantequilla Nápoles de calzón blanco, Ernie el Indio López, su retador de calzón negro. Los dos dieron 146 libras y media. De López le podemos decir que nació el día 23 de septiembre de 1945 en Duchenne, Utah. Y cerca de 17.000 personas presenciando este combate esta noche aquí en el fabuloso Forum de Inglewood. Nápoles se creció en el round anterior, sabe que está en desventaja, dos cortadas, una sobre la ceja derecha, más bien digámoslo en el párpado derecho, la otra sobre el entrecejo. Sin embargo, López no ha podido sacar mayor ventaja de esas dos cortadas, ya que recibió cuero a llenar en los últimos segundos del round anterior. Vuelve nuevamente con la izquierda a fustigar Nápoles. El Indio trata de defenderse, pero vemos que su capacidad combativa se está viendo bastante mermada. El hombre se entrenó a conciencia, pero todo indica que tuvo problemas para marcar el peso, la división de los welters. Mantequilla Nápoles no tuvo problemas, o si los tuvo fue precisamente por culpa de él, ya que él es un welter chico, no es un welter grande. Ahí vemos intercambio de golpes, se llevan a Mantequilla contra las cuerdas, entra muy bien en clinch, amarra, interviene el tercer hombre dentro de las sogas y lo separa. Y la gente, amigos, al rojo vivo. Y ahora prendió Nápoles nuevamente a López. Un minuto para finalizar el round número 6. Ahora es el Indio quien trata de llevar contra las cuerdas a Nápoles. Esquiva muy bien Nápoles la izquierda de López. Trata nuevamente Nápoles de abrirse camino con la izquierda. Sabe que está en desventaja el campeón mundial. Bajó un poco el ritmo en este round comparado con el round anterior. Es López quien trata de llegarle allá con la derecha, pero falla cuando el campeón da su paso lateral. Pero también vuelve a fallar el campeón ahora con la izquierda. Lo hemos visto bastante fallo con la mano izquierda, una de las mejores armas que tiene Nápoles. Y ahora sí, el campeón trata de hacerse nuevamente al control del combate. Lleva hacia atrás al Indio, lo cruza ya con una derecha y por milímetros falló. Estamos viendo a Angelo Dunde, a Cuco Conde y a Kid Rapidez. En la esquina del Indio López tenemos nada menos que a Howie Stander, el hombre que también maneja actualmente los destinos del indiecito pequeño, o sea, el hermano del Indio López. Vamos para el séptimo round y todo indica que no hay séptimo malo. De acuerdo al dicho taurino, no hay séptimo malo. Vamos a ver qué nos depara este round. Es quinto en los toros, séptimo en el boxeo. Por el título mundial de los welter, les decía, no hay quinto malo en los toros y no hay séptimo malo en el boxeo. Lo mismo que en el béisbol, tampoco hay séptimo, el himno de la suerte. La cortada de Nápoles ha dejado de sangrar. Muy buen trabajo está haciendo Angelo Dunde en la esquina del campeón mundial.
López también ya empieza a mostrar en su cara las huellas del combate. Tremenda derecha se llevó allá, cruzado de derecha por parte de Nápoles, se llevó en la cara el Indio López. Intercambio de golpes, sin embargo ahora vemos que López está tratando de manotear nada más. Ahora es Nápoles quien lo cruza bonito, nuevamente con la mano derecha. Ahora con la izquierda, con la derecha, intercambio de golpes, está sacando la mejor parte Nápoles. Se lleva rápidamente hacia atrás al Indio López. ¡Una linda! ¡Precioso cruzado, amigos! ¡Precioso cruzado! Combinación de derecha e izquierda y quedó tendido el Indio López. ¡Fulminante! ¡Fulminante! Tiene que subir inmediatamente el médico de Victor Tom Jack Yusin. Y José Mantequilla Nápoles acaba de retener la corona de las 147 libras. Una combinación preciosa. Una especie de semi-bolo punch. No fue... Y José Mantequilla Nápoles acaba de retener la corona de las 147 libras. Una combinación preciosa. Una especie de semi-bolo punch. No.